Tras la muerte del exmandatario salvadoreño Francisco Flores en enero de 2016, el dinero solicitado pasó a manos de sus dos hijos, quienes fueron declarados como los herederos legítimos del dinero de Flores, según las investigaciones realizadas por la fiscalía salvadoreña. Este miércoles se tenía previsto realizar una audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia, que fue suspendida a petición de la Fiscalía General del de Salvador, cuyos fiscales argumentaron que tenían una reunión urgente convocada por sus superiores. La suspensión de la audiencia tendría como trasfondo evitar que el caso tenga algún impacto en las elecciones del próximo domingo en contra del Partido Arena, según fuentes oficiales. El abogado de la familia Flores, Edgar Morales Joya, explicó que la fiscalía deberá probar la responsabilidad civil y si se condena o se absuelve a la petición de la fiscalía que pide una condena por 15 millones de dólares. Actualmente algunas de las propiedades de la familia del expresidente Flores están embargadas por petición fiscal y por una orden judicial, y en caso de que el Tribunal V de sentencia de El Salvador emita una condena sobre sus bienes, se ejecutará el cobro si el juez ordena devolver el dinero al Estado. Recordemos que Flores fue investigado por una comisión especial de la Asamblea Legislativa del País Centroamericano que probó que el expresidente desvió un donativo de 10 millones de dólares a El Salvador por parte del gobierno de Taiwán.